opera el pensamiento. Realmente es muy importante este conocimiento, porque actualmente la humanidad en su periodo evolutivo está desarrollando especialmente su mente concreta. Es decir, la mente que le permite conocer lo cotidiano y que le permite profundizar en asuntos que están en su interior y en el interior del universo. Hay otros estados superiores de materia que algún día alcanzaremos. Una mente que pueda sacar conclusiones de lo particular para llegar a los estados universales y estados superiores de intuición y de alta espiritualidad. Pero estamos en ese desarrollo. La inmensa mayoría de la humanidad está pasando por ese desarrollo de la mente. Eso ha permitido un progreso extraordinario en todo sentido, pero también, por desconocimiento de sus leyes, muchos problemas en los seres humanos. Sabemos la cantidad de conflictos que se nos presentan corrientemente porque no sabemos manejar esa mente. Hay dos posiciones principales, pudiéramos decir, en relación con ese pensamiento. Una de esas posiciones es la que nos presenta especialmente la ciencia. En la ciencia se estudia también el pensamiento, en el campo de la psicología, de la psiquiatría. Pero, en general, de acuerdo con ese aspecto del estudio material del universo, la ciencia no acepta, en términos generales, no hablo de hecho de científicos en particular, sino en general, no acepta sino aquello que puede ser medido, que puede ser experimentado, que puede ser comprobado, que puede ser visto por nuestros sentidos. Y por lo tanto, se limita solamente a esa parte externa. La ciencia ha hecho un trabajo extraordinario, lo hace con una seriedad inmensa, pero tiene esa limitación. No acepta nada que no pueda ser demostrado. Y por lo tanto, ese campo interno, metafísico, espiritual, no es de su incumbencia. Por otro lado, tenemos un pensamiento espiritualista, en que aceptando el mundo material, reconoce que hay estados interiores de conciencia que superviven a la vida de unos pocos años del cuerpo físico. Es decir, esa supervivencia que nos han mostrado los grupos religiosos, en que se habla de una vida posterior y eterna, cuando el mundo material es tan limitado para nosotros. La teosofía toma en cuenta ambos aspectos. Pero en su análisis y conocimiento ancestral del mundo, una sabiduría antiquísima, antigua, que se transmitía en los primeros tiempos de boca a oído, y que quedó también grabada en los escritos sagrados, en las escrituras sagradas de distintas religiones, nos da información sobre muchos estados que están más allá de nuestra naturaleza física.
No se habla entonces la teosofía de que existen muchos estados de materia y que en cada uno de esos estados de materia hay constituido un elemento, un cuerpo, un instrumento para cada ser humano. Lo limitamos al género humano. Existe esto en todos los reinos de la naturaleza. Pero en el ser humano, fuera del cuerpo físico, que tiene unas funciones y que no puede percibir el mundo sino a través de sus sentidos, existen otros estados de materia donde hay una organización, unos sentidos también, por así decirlo, que le permiten comprender, vivir en esos otros estados. En las religiones se nos dice que hay una vida después de la muerte. En la teosofía, seres que van mucho más adelante que nosotros y que conocen esos mundos, nos han dado información sobre ello. Las religiones nos hablan de unos infiernos, de unos cielos, de los cuales hablaremos ahora un poco más adelante. En el campo del pensamiento podemos ver varios factores. Uno, un pensamiento puro, es decir, un pensamiento en donde no existe la emoción junto a él. Es el caso, por ejemplo, de un matemático que está trabajando unas ecuaciones, como en el caso de Einstein, que en sus investigaciones nunca tuvo un laboratorio. Sus experimentos eran mentales. Allí no hay una emoción. El pensamiento es puro. Está dedicado a esa investigación. Pero también hay pensamientos que están mezclados con el sentimiento. No solamente entonces hay ese pensamiento, sino que se ve afectado para bien o para mal, para con esos sentimientos. Son entonces pensamientos mezclados, que son las que tenemos corrientemente todos los seres humanos. Y allí tenemos también un problema, se nos presenta un conflicto, puesto que tenemos pensamientos de todas clases. Hay pensamientos elevados, puros, que buscan la belleza, el amor, la fraternidad, la armonía entre todos los seres, que nos dan paz y esperanza y nos muestran un mundo maravilloso. Pero por otro lado, se nos presentan pensamientos negativos, enemistades, odios, envidias, celos, vicios que van a afectarnos notoriamente. Y esos pensamientos se presentan unos en un momento, otros en otro momento. La teosofía nos muestra o nos dice que esos pensamientos vienen antes de la acción. De acuerdo con Platón, él nos dice que las ideas vienen primero. Antes de que haya una acción, existe una idea. Por ejemplo, en el caso de un compositor musical, primero tiene una idea de lo que él va a componer. Surge en su interior. Esa sinfonía empieza a desarrollarse en su mente. Y poco a poco va quedando constituida.
en un principio surge de él, pero ese pensamiento también puede ser observado por el mismo compositor. Hay una imagen que es esa sinfonía y él la puede examinar y puede entonces modificarla, corregirla. Es decir, que dentro de él hay una creación y es posible observar esa creación. Pero está oculta. Nadie sabe de ella hasta cuando el compositor la pone en pentagramas, la entrega a los músicos y puede ser disfrutada por los oyentes, ver esa belleza a través del sonido. Y así en todas las cosas. Un escultor, por ejemplo, como Miguel Ángel, él primero tenía la concepción de lo que él iba a hacer. Hay una anécdota que se nos cuenta, él era marginado y en alguna ocasión que le habían hecho el encargo de una estatua, se enemistó con la persona que lo había encargado y les dijo: aquí les dejo su estatua. Dijo: ¿y cuál estatua? Si aquí no hay sino un bloque de mármol. Dijo: sí, no hay sino que quitarle lo que sobra. Ahí tenemos. Es decir, él ya tiene una idea y sabía, él veía la estatua sobre la roca y sabía lo que habría que quitar. Primero son las ideas. En menor medida, eso nos está sucediendo a todos nosotros. Siempre tenemos una idea y después se puede convertir o se puede manifestar en acción. Esas ideas van a formar una imagen que tiene una constitución, un cuerpo. Esa imagen mental, en la misma forma que tenemos nosotros cuerpos, instrumentos en el mundo físico, existen en el mundo mental. Son formas de pensamiento. Esas formas que generalmente se muestran apenas como un hálito, como una especie de jaula en los santos que le ponen alrededor de la cabeza. Son expresiones de esas formas de pensamiento. Esa aura no solamente rodea la cabeza de esos santos, sino de todos los seres humanos, sino que en ellos es más fuerte, más poderosa y puede ser visible para un clarividente. Pero dentro de nosotros existe también un cuerpo mental y existe un cuerpo emocional y también hay cuerpos superiores espirituales. Esa aura tiene una forma ovoide, de acuerdo con lo que los clarividentes han mostrado. Para ellos eso es una realidad, para nosotros eso está oculto, porque no somos capaces de ver esos niveles más sutiles de conciencia. Tienen esa forma como oval y están constituidos dentro de ella movimientos de color y de sonido. Para ver, nos puede servir como ilustración del conocimiento que se puede obtener, el que tiene la ciencia a través de la luz. Un astrónomo con un telescopio o un radiotelescopio lo enfoca hacia una estrella y recibe información a través de la luz.
Debido a esa información, de esa luz, ellos han podido ver los elementos de que está compuesta una estrella. Y han visto que en todo el universo existen los mismos elementos químicos, pero no en las mismas proporciones. Si nosotros tenemos una barra de hierro, de aluminio, y la ponemos a una alta temperatura, empieza a irradiar luz y cada elemento produce unos estados vibratorios particulares. El universo está, todo está en estado vibratorio. El universo avanza a través del movimiento vibratorio, no tanto en lo físico como en esos otros campos invisibles. Todo está en vibración. Sabiendo esto, ellos, esa frecuencia vibratoria que es infinita, pueden tener un espectro de luz. Y en ese espectro se puede saber por las vibraciones, los colores que tiene ese espectro, que esas vibraciones que dan de un determinado color corresponden a un determinado elemento. Y se sabe entonces cómo está constituida una estrella. Algo por el estilo está sucediendo con el pensamiento. Hay un estado vibratorio del ser, de ese pensamiento. Y los pensamientos también se van a presentar en diferentes frecuencias. Y de acuerdo con la frecuencia, Si quieres presentamos alguna imagen de... De acuerdo con la frecuencia vibratoria, se puede saber cuál es la calidad del pensamiento. Los pensamientos bajos, los pensamientos innobles, los pensamientos que corresponden a ese, a esas cosas negativas que hacen difícil nuestra relación con los demás, la enemistad, los celos, la envidia, la lujuria, todas estas cosas negativas están vibrando en frecuencias bajas y tienen unos colores opacos, oscuros, desagradables. Las vibraciones de amor, de fraternidad, de virtud, de relaciones cordiales y armoniosas con los demás, tienen frecuencias vibratorias más elevadas. Sus colores son finos, colores bellos. No son los mismos, pero corresponden a los del mundo físico, aunque se nos dice que son mucho más bellos y radiantes, colores hermosos y con formas muy preciosas, muy agradables de percibir para ese clarividente. Por lo tanto, hay todo tipo de vibraciones. Normalmente, cuando una persona está en sus actividades normales, su trabajo de oficina, lo que el trabajo que está haciendo ese matemático o ese artista, el pensamiento es, las formas de pensamiento corresponden a eso que él está haciendo en el momento. Pero cuando su mente se desocupa, inmediatamente se va a centrar por esas vibraciones de pensamiento en lo que a él le lleva mental y
aquí emocionalmente. Por ejemplo, una persona está enamorada. Cualquier momento que le quede libre está en el objeto de su amor. Ese ser que quiere a esa novia siempre la está viendo a ella y está viendo lo mejor de ella. Está creando una imagen mental de ella y se dirige siempre hacia ella. Pero si lo que el individuo tiene es una enemistad con alguien, para volver a ejemplos de lo que estaba diciendo anteriormente, entonces su mente y sus emociones se van a remitir y se van a formar imágenes mentales de odio o de envidia o de celos o de lujuria, y eso es lo que lo va a obsesionar a él. Su pensamiento va a estar allí. Eso me muestra que es muy serio el asunto de cómo pensamos y qué pensamos. Por ejemplo, monjes en la Edad Media querían llevar una vida pura, una vida limpia, y querían proponérselo, pero se encontraban con que tenían unos pensamientos muy fuertes de lujuria. Ellos los achacaban a los demonios. El demonio es tentador. Y tenemos que luchar contra ese demonio. Y su lucha, entonces, la establecía castigándose el mismo, dándose látigo, usando cilicios, oraciones, haciendo ayunos para lograr calmar esa lujuria. Posiblemente, físicamente no llegaban a nada. Pero, ¿por qué no desaparecía la lujuria? Porque estaba en su mente. En la mente está presente esa lujuria, el deseo. Y no puede calmar ese deseo mientras exista en su mente. El hecho de reprimir el deseo no es una solución. Puede demorar su presentación en cualquier momento, pero está allí. Y cuando haya la ocasión, volverá a presentarse la imagen mental. Vuelve a presentarse entonces esa forma de pensamiento que lo va a llevar a él a esa inquietud, a ese conflicto en que se encuentra, que no tiene solución. Entonces, hay que comprender eso. Solamente si hay una comprensión, va a haber una solución. Cuando hay casos muy difíciles, por ejemplo, entonces una persona que tiene ese conflicto y que no puede solucionar, se le puede calmar a través de drogas, como hacen en algunos tratamientos psiquiátricos. Pero no está solucionando eso. Eso lo está reprimiendo. Está allí. Pueden tener a la persona tranquila, pero en su mente no ha habido una solución. Tiene que encontrar una solución. ¿Será cierto lo que decían esos monjes, que es un demonio tentador el que lo lleva a aquello? Que él es bueno, pero que el demonio es muy poderoso y que lo lleva en su tentación a que caiga en aquello que lo atormenta. En parte hay verdad, pero con una diferencia, que ese demonio tentador no está fuera de nosotros. Lo hemos construido nosotros mismos.
si el individuo ha empezado a tener pensamientos, volvamos al mismo ejemplo, de lujuria, al principio puede ser débiles, pues va a ser por un momento, pero si los acoge, si los acaricia, si los le permite que se repitan, va tomando fuerza ese pensamiento. El pensamiento se va volviendo habitual. Y no solamente habitual, sino fortalecido. Se hace cada vez más fuerte y permanente. Y por lo tanto, difícil de manejar. De acuerdo con el pensamiento teosófico, cuando hablo de pensamiento teosófico, no estoy hablando de la sociedad teosófica en especial, sino esa sabiduría universal a la cual se le da un nombre de teosofía desde tiempo inmemorial. Se le han podido dar otros nombres de acuerdo con las distintas culturas, pero la idea es que teosofía es la sabiduría divina. Esa sabiduría que organiza, que manifiesta, que crea, que lleva hacia adelante un plan divino que tiene que cumplirse inexorablemente, puesto que es obra de esa divinidad. La teosofía nos habla de que en la evolución existen varios grados de desarrollo de conciencia. Que esa conciencia, en donde están todas las potencialidades divinas para una expresión infinita, empiezan con un desconocimiento del mundo, y que la conciencia no se puede desarrollar sino a través de infinitas experiencias en todos los mundos: el mundo emocional, el mundo mental, el físico, el espiritual. Conocemos algunos reinos de la naturaleza: el mineral, el vegetal, el animal, el humano. Pero existen tres reinos anteriores al mineral. Están formados por grupos de centros de conciencia que se han llamado elementales. Y hay tres grupos de elementales. En la nomenclatura teosófica, cuando ustedes están estudiando aquello, van a encontrar entonces mucha información sobre ese maravilloso orden para el desarrollo de conciencia. Esos centros de conciencia, o esos que van a tener un desarrollo de conciencia, todavía no tienen ningún sentido de lo que es el bien y el mal, lo que es bueno o que es malo. Simplemente están buscando el placer, que más adelante va a ser el motor para el desarrollo evolutivo. Los seres humanos nos estamos siempre buscando las cosas placenteras del mundo y las queremos. Así esas cosas no sean las mejores, pero creemos que son las mejores y las buscamos. Y el evitar el dolor. No queremos el dolor de ninguna manera.
esos centros de elementales no buscan sino el placer. Y las vibraciones que encuentran, habitan, están lo mismo que dentro de nuestro cuerpo físico están esos otros instrumentos, habitan dentro de esos instrumentos mentales y emocionales. Esos elementales están allí. Hay unas que gozan de vibraciones bajas y animan esas formas mentales del odio, de la envidia, de la gula, de todas estas cosas inferiores. Y otras están animando las formas elevadas, gozan con las vibraciones de amor, de fraternidad, de armonía, como estamos hablando. Cuando una persona entonces tiene un pensamiento, sentimiento, por ejemplo, hay un temblor, por ejemplo, como sucedió hace poco, y entonces hay unas vibraciones de miedo. Hay elementales que gozan con esas vibraciones de miedo y habitan allí. Si eso es pasajero, eso se disuelve y no hay mucho problema. Pero cuando hay otras, las vibraciones se suceden y se repiten, entonces se fortalecen y hay esos grupos elementales se adhieren profundamente a esas formas de pensamiento. Y como desean que siga, que eso continúe, se convierten en esos demonios tentadores. Es decir, la persona puede estar tranquila, pero como hemos alimentado esas ideas, entonces buscan esa vibración. Por ejemplo, el individuo que le gusta mucho el licor, que puede llegar entonces a ser un alcohólico permanente. Entonces él ha creado unas formas mentales muy poderosas, pero ¿quién lo ha vuelto un alcohólico? Él mismo lo ha hecho. Y por lo tanto, él mismo ha permitido que haya esos elementales que lo habiten y que lo inciten nuevamente a tomarlo. Bien sabemos que un individuo que está en esa situación, ese borracho, él cuando toma se siente feliz, es un escape, se olvida de sus conflictos, se olvida de sus problemas y cuando ha pasado esto cae en un estado muchas veces depresivo. Se siente culpable, le pide perdón a la esposa, le promete que eso no va a volver a pasar jamás, hasta que pasa un poco de tiempo y vuelve a sentir la compulsión. Ese forma mental se ha puesto en actividad y ya no resiste nada, se le olvidan sus juramentos y vuelve otra vez a caer en aquello. Por lo tanto, él es el creador de esa misma situación. Es posible que nosotros no estemos en situaciones extremas, pero sí estamos pasando de un estado a otro. Pasamos de la alegría a la tristeza, de la exaltación al tedio, a la amargura, a la depresión. Y así por el estilo estamos pasando de un estado a otro. Y queremos entonces calmarlo con las cosas externas, que las diversiones, que los viajes, que una cosa o aquella, para poder
liberarse de ese vacío que hay en el interior. Pero allí no va a tener esa solución. Pero, en cambio de esto, cuando hay pensamientos elevados, puros, cuando lo que se está tratando de desarrollar es lo mejor de nuestra naturaleza interior, esa naturaleza que existe en todos los seres, aún en los más bajos y criminales que nosotros podamos suponer, existe esa naturaleza. Si algo nos despierta para que lleguemos a percibir aquello y de manera natural buscamos vivir de acuerdo con esos principios, al no darles alimento a los pensamientos, a esas formas de ese pensamiento bajo, esas formas van perdiendo vigor y se van fortaleciendo las superiores. Esta es una forma práctica de ver lo que busca un teósofo. Un teósofo busca vivir de acuerdo con su naturaleza espiritual. Puesto que en la misma forma que esos demonios formados por nosotros están en nuestro interior, la vida divina también, que está en todas partes, está dentro de nosotros. Y también podemos buscar la manera de que esa naturaleza cada vez sea más responsiva, cada vez pueda actuar de mejor manera. Se nos ha hablado muchas veces de que existe una vocecilla interior que nos dice cómo debe ser la acción. Esa voz profunda en nuestra conciencia es la que siempre quiere estar hablándonos permanentemente. Pero somos sordos a esa voz, porque el ruido que hacemos afuera, el de nuestra naturaleza material, emocional y mental inferiores, nos están indicando que el mundo de la realidad, que el mundo que tenemos que conquistar es este, que no dura sino unos pocos años, y nos olvidamos de lo que viene después. Esto no se acaba con la muerte. Cuando muere el cuerpo físico, nosotros no somos distintos por el hecho de morir. Continuamos siendo los mismos. Simplemente no tenemos un cuerpo físico. Al no tener un cuerpo físico, tenemos un... todo lo demás siendo igual, seguimos siendo los mismos. Pero hemos añadido una dificultad mayor para después de la muerte con lo que hacemos aquí. Ese borracho, para volver al mismo ejemplo, porque así será en todas las cosas, después de que muere, no solamente había anteriormente una necesidad física de llevarle, de tener el alcohol para calmarse, sino que eso se ha constituido en una compulsión psicológica. Estaba también en su mente y en sus emociones. Pero cuando falta el cuerpo físico, no puede calmar esa sed. No tiene forma. No hay un cuerpo físico para tomar esa bebida. Y él no tiene acceso a esa bebida. Y por lo tanto, eso es un infierno. Nadie nos está castigando, como nadie nos va a premiar. Estamos construyendo ese futuro, para bien o para mal,
con lo que estemos haciendo ahora. Por lo tanto, es muy importante esa vida que las religiones nos están insinuando de que debe ser una vida decorosa y limpia y pura. Porque las formas de pensamiento continuarán después de la muerte. Ahora que estamos, que tenemos nuestro cuerpo físico, podemos ver que nosotros llevamos con nosotros muchas cosas. Una persona, por ejemplo, que tenga mal olor en las axilas, cuando va caminando y se va yendo de una parte a otra, se lleva ese olor, no lo puede dejar, allí está. Pero, ¿qué pensaremos nosotros o qué vamos a imaginar de que esas formas de pensamiento viajan con nosotros? Las llevamos a todas partes, no podemos prescindir de ellas. Y una persona, por ejemplo, entonces está buscando siempre presentarse bien. Una dama, entonces bien peinada, bien maquillada, muy bien vestida. Pero, ¿cuáles son esos adornos invisibles que la acompañan? ¿Son bellos o son grotescos? Porque no podemos prescindir de ellos. Muchas veces personas que tienen problemas en su vida dicen, es que en Colombia no se puede vivir. Si yo me voy para los Estados Unidos, desaparecen. No, es que los problemas se los lleva también. Y eso no va a ser la solución. Esas formas de pensamiento nos acompañan. Y esas formas de pensamiento tienen también una actividad hacia afuera, dadora y también receptora. Si nosotros tenemos pensamientos bajos, esos pensamientos van a ser también tentadores para las personas de nuestro entorno. Pero esa persona o esas personas que están a nuestro lado tienen también distintos estados vibratorios en su campo mental y emocional. Si hay afinidad en ese pensamiento, va a ser tentado ese individuo y fortalecido en esa forma de pensamiento. Pero si no existe eso, no le hará ningún daño, puesto que no responde a eso. Aquí, un individuo que es abstemio, no le hace ningún daño a él el estar al lado de un individuo que se embriaga, puesto que no responde a aquello. Pero si es de la misma naturaleza, entonces sí responde. Y lo mismo, si otros que están a nuestro alrededor tienen también ese cierto tipo de pensamientos bajos a los cuales nosotros respondemos, nos pondrán entonces, se pondrán en actividad nuestras formas de pensamiento. Ellos han sido tentadores para nosotros. A veces quisiéramos saber, ¿hay alguna manera de defendernos? De tener una especie de escudo para que eso no nos suceda. Y la señora Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, nos dice que sí, es un corazón puro. A ese corazón puro no le puede llegar ninguna de esas vibraciones o afectar ese tipo de vibraciones. Todo esto es fascinante. Esto es un abrebocas para que ustedes se interesen por el estudio del pensamiento, del cual hay
libros magníficos como El poder del pensamiento de la señora Anivesa. Hay algo más en relación con esto que quisiera anotar hoy. Es el hecho de que después de la muerte, esos seres que están ávidos de experiencias en el mundo físico y que no pueden tener porque les falta ese instrumento, buscan la manera de ponerse en contacto con el mundo físico. Y se nos dice que son más peligrosos esos seres criminales, violadores, individuos terroristas, etcétera, desencarnados. Es decir, cuando han perdido el cuerpo físico, son más peligrosos que cuando tenían ese cuerpo. Porque cuando tenían ese cuerpo, por lo menos estaban localizados en un sitio. Pero cuando ya no tienen el cuerpo físico, pueden desplazarse a libertad y buscan la manera de expresarse. Hace poco, hace una semana tal vez, no sé si ustedes vieron en un noticiero de unas chicas de colegio que quisieron comunicarse con el mundo astral, el mundo emocional, a través de la Ouija. Se ponen en trance y se abren a las posibilidades de ser poseídas. Según decía ese noticiero, esas chicas querían agredirse unas a otras con cuchillos y querían a las personas que se acercaran herirlas. Entidades criminales que no tienen un cuerpo físico pueden tomar temporalmente contacto con el mundo físico a través de una persona que ha perdido su capacidad de ser consciente e independiente. Total, que eso es una cosa sumamente peligrosa. Dime con quién andas y te diré quién eres, se lo dice. Por ese contacto. Realmente esos pensamientos son como virus que están contaminando el ambiente. Supondrán ustedes cómo será el ambiente en un antro en donde van las gentes a satisfacer su vida a través de los vicios. Y en la misma forma, qué maravillosos son los sitios en donde hay cosas elevadas. En una capilla tranquila y solitaria, en una sala de conciertos, a través de un museo donde se exponen cosas bellas. Fortalecemos entonces, para bien o para mal, nuestro pensamiento y nuestras emociones. Muchas gracias.